tomó una decisión que cambiaría definitivamente su vida. Superó límites geográficos y de esfuerzo personal. En esta página de nuestro libro de historias, Martín Alzamora nos cuenta su recorrido por esta experiencia. En algún momento me empecé a preguntar qué es la vida, ¿no? Hasta ese momento mi vida era trabajar, trabajé desde muy chico, y bueno, fue un poco el trabajo lo que me reivindicó. Otra parte de mi vida era la de comer. Siempre padecí la obesidad desde muy chico. Padecí porque realmente se sufre mucho. La persona que es gorda, podríamos decir que transcurrió toda la vida siendo gorda, no sabe la cantidad de limitaciones que tenemos, ¿no? Y no sabemos las limitaciones que tenemos, ¿por qué? Porque es el único estado que conocemos. Entonces, allá por el año 2000, me empecé a preguntar esto de que, bueno, nacemos para morirnos y que cómo vivir, ¿no? Y me di cuenta que mi vida era comer, dormir y trabajar. Me di cuenta que yo hasta el año 2000 estuve de un estado muy, muy pasivo, pasé a estar en un estado muy, muy activo interiormente, donde todo me hacía preguntas, ¿no? Entonces empecé a leer un libro y me di cuenta de los errores que he tenido con mis hijos, y empezarme a preguntar qué estoy haciendo, ¿no? Y me fue cambiando en un montón de aspectos la vida. Entonces, en una oportunidad leo algo sobre el tema de los hábitos y decía que no todo lo que hacemos lo hacemos porque nos gusta. Y eso me quedó muy grabado y daba ejemplos, ¿no? Que dice, ¿quién el que fumó por primera vez le gustó? Y yo he fumado y la verdad que sí. ¿Quién el que tomó cerveza por primera vez le gustó? Y bueno, entonces me empecé a dar cuenta y decía esto, que de los hábitos empezamos a hacer cosas que no sabemos si nos gustan, pero de tanto repetirlas se termina siendo un hábito. Entonces me empecé a preguntar cosas, qué me pasaba a mí con la obesidad, qué me pasaba a mí con un montón de cosas. Entonces, qué sé yo, un día leí un libro que hablaba del exigente al exigido. Yo era de exigir mucho a mis hijos, y yo exigía lo que no podía hacer yo. Entonces, qué sé yo, es como que empecé a hacer una autocrítica de mi persona, ¿no? O un análisis de mi persona. Y se me empezó a caer el mundo. Un poco por ignorancia, bastante por ignorancia. Otro poco porque por ahí se repetían historias, sin crucificar a nadie ni sin culpar a nadie, ¿no?
me di cuenta de un poco eso, ¿no? que estaba repitiendo algunas historias, un poco por ignorancia y otro poco a lo mejor por un modelo, ¿no? Entonces me empecé a preguntar. El resultado fue que en el año 2004 yo estaba leyendo un libro que no lo podía terminar de leer porque realmente me largaba a llorar, era una cosa que era tremendo, ¿no? Porque un poco era que yo me tenía que enfrentar a todo eso. Y todo eso era luchar, no sé si luchar o empezar a replantear muchas cosas de fondo. Esto fue en el año 2004. En el año 2006 yo voy a una charla de adicciones, empecé a leer sobre adicciones y bueno, me di cuenta que era un adicto, que veníamos de una familia de adictos, adictos al trabajo, adictos, adictos a la comida, adictos a un montón de cosas que, bueno, que en definitiva terminaban siendo una autodestrucción, inconscientemente. Empecé a enfrentar primero un gran cambio con mi salud, ¿no? Un poco, cuando digo que venimos de una familia que somos adictos a distintas circunstancias, ¿no? Trabajo, comida, un montón de cosas. Bueno, tengo una hija que padece también de obesidad y un poco me empezó a movilizar ella en muchas cosas y después me di cuenta que era por mí, que yo no era quien para dirigirle la vida a nadie, ¿no? Y que por ahí hablamos de los buenos o los malos ejemplos y me di cuenta que de todo se aprende y tal vez muchas veces me pongo a pensar que por ahí se aprende más de los malos ejemplos. Todo esto que yo venía por ahí leyendo y toda esta conmoción, digámosle, esta cosa de que por qué me movilizaba tanto de estar tan mal, entonces me di cuenta que el tema de la obesidad, los kilos pasan a ser secundarios para una persona que es obesa, en lo que menos tiene que pensar es en bajar de kilos, al menos fue mi realidad, ¿no? Y al menos fue mi situación. Yo tuve que cambiar muchísimas cosas antes de pensar en una dieta. Tuve que romper con muchos hábitos. Una de las cosas que más me costó cambiar fue el laboral. No se puede trabajar 12 horas por día y pretender salir a hacer actividad física. ¿Por qué actividad física? Porque el bastón para poder combatir la obesidad, una de las cosas es la actividad física, o sea, salir del estado de sedentarismo a pasar a un estado de actividad y qué sé yo. Entonces, romper con hábitos e incorporar hábitos nuevos es muy difícil. Entonces, entiendo a la persona que labura 14 horas por día y que le cuesta dejar de trabajar dos. Y también entiendo a la persona que no trabajó nunca.
y que tener que empezar a trabajar, porque es una cuestión de cambiar hábitos. Sería importante cambiar la ansiedad, en vez que por la comida, ¿no? Por la actividad física. Ustedes fijen, o sea, nosotros, por ejemplo, yo por ahí hay gente que dice, sí, yo dejé de fumar y empecé a engordar. O empecé a fumar y adelgacé. ¿Por qué? Porque estamos cambiando la ansiedad de una cosa a otra. Entonces yo cambié la ansiedad a algo que es más saludable. Lo importante sería resolver el problema de ansiedad. La persona que es fumadora no fumó de un día para otro dos atados de cigarrillo. Un día fumó uno, otro día fumó dos, otro día fumó tres, hasta que terminó fumando dos atados. ¿Qué tiempo le llevó eso? Y eso le llevó un tiempo a lo mejor de 10 años. Reflexionando sobre todo eso, yo dije, bueno, entonces lo mío tiene que ser así. Entonces cuando yo siempre intenté adelgazar, siempre intenté adelgazar, porque lo que estaba buscando era bajar de peso, y en esto lo que hay que buscar es cambiar profundamente la vida, pero desde la cabeza primero. Entonces, todo empezó, o sea, yo antes, por ejemplo, me decían, sí, tenés que tratar de hacer actividad física, entonces empezaba a rajatabla con todo, salía a caminar y bueno, y a los tres días ya no daba más. Entonces, esta última vez, ¿no? Me planteé bajar 5 kilos, me di cuenta que esto de los hábitos, que las cosas se van incorporando de a poco, entonces empecé a salir a caminar y empecé a caminar 2 vueltas a la manzana, agarraba, cortaba un palito y después cada vuelta que daba, cortaba un pedacito y me lo metía en el bolsillo, ¿no? Y así terminé dando 14 vueltas a la manzana. Con la comida, por ejemplo, empecé esto de cambiar de a poco, ¿no? Con la comida empecé, por ejemplo, de las 14 comidas principales, empecé a cuidarme en 5, después en 6, después en 7. Por lo general, la gente que empieza un tratamiento te dice, ni yo en 3 meses bajé 20 kilos. Y yo en los primeros 6 meses había bajado 6. Pero lo que había estado haciendo, esto que estoy hablando, de un cambio profundo de acá arriba. Porque me di cuenta que tenía que empezar a hacer cosas que fuesen sustentables en el tiempo y para siempre. Yo bajé los kilos caminando y un día, o sea, me habían salido unos callos y no podía caminar, entonces empecé a andar en bici, una bici común, nada, y bueno, y hay un lugar que yo para esto ya había empezado a ir al psicólogo, y el psicólogo me decía siempre, vos Martín tendrías que buscar algo de hacer para vos, y que a vos te guste. Y yo, vos sabés, cuando me decía eso, yo me preguntaba qué me gusta, porque hasta ese momento, o en esto de buscar qué me gusta, yo lo asociaba con el trabajo. Entonces, yo era muy chico, vivía en Agustoni, en el campo, y cuando veníamos con mis viejos, veníamos por un camino que hay un cañaveral, atrás de la laguna, atrás de la estancia Santa Elena,
Y siempre me encantaba venir a mí por ese cañaveral. Y no siempre mi viejo doblaba por ahí, ¿no? Y me acuerdo que un 20 de julio del 2008 dije, pucha, voy a ver si puedo encontrar ese camino. Y salí con una bicicleta, y llegué al camino ese, y me acuerdo que había puesto en el canasto de la bici un inflador grande, qué sé yo, alguna herramienta, por si se me rompía, frutas, y yo para esto ya había bajado casi 47 kilos. Y bueno, y yo ese día encontré una paz, una cosa que yo digo, esto es hermoso. Esto es hermoso. Y lo asocié con lo que me decía el psicólogo, ¿no? Tratá de buscar algo de hacer que a vos te guste. Yo digo que fue por accidente lo de la bicicleta. ¿Qué pasó con la bici? ¿Qué fue lo que encontré con la bici? Tres cosas. La actividad física en sí, el cable a tierra, yo salgo y en bicicleta y es el camino y la bicicleta, y el cable a tierra, o sea, es una cosa que la posibilidad que te da, por supuesto que lo que tenés que tener es tiempo, y bueno, yo necesito de estas dos horas y media diariamente para salir a hacer, no digo actividad física ya digo, yo salgo a pasear. La sensación de libertad que se experimenta en la bicicleta es impresionante. La bicicleta te pone, primero te alimenta la paciencia, y después, cuando uno hace travesías, en el único estado que te pone es en el presente. Y de vez en cuando mirás el pasado que vos decís, qué hermoso. Y al futuro no lo querés ver porque ves esas trepadas allá arriba que vos decís, uy, no. Entonces, es el presente. Yo ahora encontré calidad de vida y yo antes pensaba que el dinero me iba a traer la calidad de vida. Y no, lo que me trajo la calidad de vida fue el tiempo. El tiempo que empecé a dedicarme a mí. La gente se cree que no son los condicionantes estas cosas. Las condicionantes, yo digo, es el cerebro que uno se pone que parecieran que te condicionaran a esto. O sea, si es por dinero, yo dije, bueno, ¿qué pasa del tipo que no tiene, las personas que no tenemos dinero? O sea, pobre de aquel que necesite, o sea, que piense que tiene que tener las alforjas llenas de dinero para hacer un viaje. Pobre o sea, y lo más económico es el tiempo. ¿Y el tiempo por qué? Y porque te condiciona el trabajo. ¿Y por qué? Y porque nos condiciona. ¿Y qué es lo que nos lleva a condicionarnos en un montón de cosas? Y nos están orientando que hay que tener y que hay que. Y bueno, yo creo que para mí la vida empezó a pasar por otro lado, ¿no? Por cosas simples, qué sé yo. Yo me encanta andar en la montaña, pero me encanta andar acá. Yo disfruto de este lugar, disfruto de cualquier camino, qué sé yo. Hasta me hace ver la vida, qué sé yo. Yo veo que es todo lindo. Yo no veo cosas feas. Yo a mucha gente le pregunto, si de lo que es necesario no te falta nada, ¿qué es lo que te lleva a estar en un estado así? Hablar de esta manera, pensar de esta manera, ver las cosas de esta manera. ¿Qué es lo que te está llevando a estar así, si de lo necesario no te falta nada? ¿Cuál es la insatisfacción que hay? La gente siempre reclama para afuera.
y yo no sé hasta qué punto dan, ¿no? Y qué sé yo, esto que yo estoy haciendo ahora para mí es dar. Fácil, es como el camino que veníamos recién. Yo siempre interpreto las cosas de la vida como camino. Hay cosas que son hermosas y hay caminos, un pedazo del camino ahí que estaba toda esa chatarrería, toda esa suciedad, toda esa cosa. Y bueno, y es así. La bicicleta me dio un marco en mi vida que jamás me lo hubiese pensado. O sea, si no me hubiese pasado lo que me pasó, en este momento no estaría haciendo esto. Entonces, ya eso es valorable. O sea, que por ahí, que por ahí yo pueda hacer un clic para alguien por mi historia, qué sé yo ya estoy hecho.